Muy buenos días, bienvenidos a un lunes para estar pensando cómo podemos tener una muy buena semana. Gracias por estar conmigo en todos estos podcasts. Hablemos hoy de ese tema del control. A veces esa necesidad que tenemos de estar en todo, de hacer todo, de entender todo y de estar como pudiendo manejar cada situación, cada circunstancia, cada consecuencia. Y eso hace que a veces nos pongamos unos pesos en los hombros que nos hacen la vida muy difíciles. Es frecuente, por ejemplo, que yo oiga en la consulta que me digan, ¿cómo hago para que mi esposo entienda? No, yo no puedo hacer que él entienda. ¿Cómo hago para que mi mamá? ¿Cómo hago para que fulanito se comporte? Entonces nos estamos poniendo a veces en ese control tareas pues que no nos corresponden. Tareas de lo que piensan los demás, o cómo corregir los errores de los demás, o cómo hacer que cambien sus creencias, o cómo hacer que sientan y vean las cosas de una manera diferente, o que los demás hablen diferente, o cómo ejecutan las cosas, o cómo entienden las cosas, cómo hago que entiendan las consecuencias y que asuman las consecuencias. Y bueno, todo eso suena pues que sería muy bueno si uno tuviera esos poderes extraordinarios, pero realmente todo ese control, cada uno tiene que hacerse cargo de cada uno. Es muy difícil y casi imposible sembrar las ideas en otro, decidir por otro y hacer que el otro vea con mis ojos. En cambio, de que sí me puedo ocupar, en cambio, que sí tengo en mis manos, en que sí puedo gastar mi tiempo, mi energía, mi disposición, mis objetivos, puedo hacerlo en cuidarme en todos mis aspectos físicos, mentales, emocionales, espirituales, en buscar todo lo que me haga sentirme mejor, ser mejor, estar mejor, proyectarme mejor. ¿En qué puedo también enfocarme? En mis compromisos, en lo que me comprometo conmigo, en cómo soy fiel conmigo, en cómo sigo mis propósitos, mis metas, en lo que me hace crecer, en cómo me acepto también, porque a veces en ese control también queremos cambiar no solo el afuera, sino queremos cambiar todo lo nuestro. Claramente están bien algunos cambios que nos llevan a ser mejores, pero a veces queremos cambiar nuestra altura, nuestros ojos, nuestro cuerpo, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, que si somos llorones, que si no somos llorones, que si somos más sensibles, y a veces queremos cambiar todo. Entonces también es importante que si nos enfoquemos en aceptar aquello que no podemos cambiar y trabajar en lo que sí podemos mejorar, en lo que sí podemos pulir, poniéndole también como una mirada objetiva, porque a veces nos vamos a ese extremo de que nada es suficiente y entonces nos parece que siempre nos falta hacer más y hacer más para ser mejores. Y pues claro, si miramos, pues el proceso de mejoría es un proceso infinito. Entonces, siendo objetivos en que puedo trabajar en mis mejoras, pero también celebrar mis mejoras y estar satisfecho con los pasos que se van dando, y como no tener esa hambre eterna de mejoramiento que lleva a ese sufrimiento. Entonces, mejorar sí, crecer sí, pero con suficiencia, aceptándonos en nuestras palabras, en nuestras conductas y sobre todo en nuestros esfuerzos, y validándonos en nuestros esfuerzos. Entonces, que tengas una muy buena semana, que sueltes ese control de querer que los demás hagan, vean o piensen de una manera, y que te dediques en tu cuidado, en tu compromiso y en tu aceptación. Un abrazo y que sigas vibrando en armonía.